Hola, damas y caballeros, y bienvenidos a otro video al canal de Yasta Gonzo. ¿Qué tal? ¿Qué es eso, Gonzo? ¿Qué nos estás trayendo ahí de metaleros y rockeros y cosas extrañas? Bien, os presento, chicos y chicas, Metal Tales, lo nuevo de Nuber Games. ¿Pero qué pesado estás con Nuber? Es que estos son los putos amos. Fíjate qué pasada de juego se han currado esta vez. Bien, a ver, ¿en qué consiste? Os lo voy a explicar. Me encanta la cosita en plan DCBC. En fin. La camiseta que consiste, digo. El juego, como veis, os sonará a cierto juego. Venga, que lo estáis diciendo ya, que lo estáis diciendo ya. Sí, The Binding of Isaac. Eso es, The Binding of Isaac. Una cosita parecida, solo que en vez de con un niño lloran, con unos metaleros, guitarras que lanzan rayos y encima para dos jugadores. Y nada, cositas sencillas como esas. ¿Qué os parece? Bien, pues eso. A ver, invocación, de acuerdo. Lo he probado un poquito para meterme en los controles y todo eso. Y ahora os voy a enseñar cómo va, ¿vale? Pues al igual que en el The Binding of Isaac, tenemos que ir cruzando puertas y enfrentándonos a enemigos que en este caso, pues... A ver, la idea es que hay que recuperar el mundo del metal o no sé qué leches. Y das de olla en cebolla. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿Dónde vas? O sea, que nos enfrentaremos a, en plan, falsos metaleros. Como el Pelanas este que nos estamos enfrentando. Botellas con alas. Botellas con alas, tío. Putas botellas con alas, con lo cual tiene todo el sentido del mundo. ¡Me encanta! Y como veis, está curradísimo, tíos. En plan, los gráficos, o sea... Todo. ¿Dónde vas? Tú, qué manco soy, por amor de Dios. ¿Quieres darle una vez? Dale. ¡Oh! Venga, ya me ha quitado una vida. De tres puntos de vida, al igual que empezabas en el de Binding of Isaac con él. Venga, joder, es que no le doy ni una. Soy muy manco, tío. También es que estoy hablando, ¿eh? Y cuando hablo, pues me manqueo el doble. Ahí está. Vale. Pasa que había que pegarle más de cerca, porque creo que desde lejos no tiene el mismo efecto. A ver. Venga, déjame pasar. Muere. A ver, ahí está el guitarrista este. Vale, no pasa nada. Pero es que mira, está en el suelo ahí, qué detallico tiene todo. Lo único, eso se puede coger, porque ya ahí hace cositas. Vale, no se puede coger. ¡Ay, qué pena! Ay, bueno, no pasa nada. A ver, vamos a seguir. Por aquí abajo. Vamos a ver qué tienen por aquí. ¡Ahí va la puerta! ¡Qué guapa, ¿no? ¡Qué guapa la puerta! ¡Ahí va! ¿Cómo veis? Es que botellas voladoras. O sea, mi parte favorita, ya lo digo. Mi nota de momento es 7.8. Too much botellas voladoras. No, me encanta. ¿Qué va? Esto... Espera. ¡Ah! Esto será el boss. Este será el boss. Y no creemos todavía el boss. Si es como el de Binding of Isaac, me suena que había como... Mítica sala de power up así por la jeta. Ay, de jeta. A ver, nene. Relaja. A ver, aquí. Disparo. Vale. No se me va a querer morir, Vale, este ya está. Uno menos. Me falta este. A ver si le esquivamos lo suyo. Ahí está. ¡Dios! Voy a ser un pro al Metal Tales. ¡Uy! ¡Toma ya! El Metal nunca morirá. Es que me encanta, tío. Porque además me acuerdo que el resto de enemigos eran como también muy... Mierda. Ah, bueno, sí, estábamos en ello, ¿no? El resto de enemigos también eran como... Me acuerdo que había un metalero skater. En plan... era súper absurdo. ¡Ahí está! ¡Míralo! Ah, vale, me ha pegado, genial. Pues no me alegro tanto de verle entonces, Vale. Dos de estos pegando leches a la vez, no me gusta. Nada. Pues nada. Que me ha dado una paliza del copón. Vale, muy guay, me encanta el gameplay, o sea, es brutal. Y además, seguro que hay un montón de power-ups que no hemos podido encontrar porque soy medio manco. Pero hay un montón de power-ups. Me acuerdo que había uno de disparar más deprisa, otro de disparar más potente. Míticos, y van a ir añadiendo, me han dicho que van a ir añadiendo. Así que lo que os voy a enseñar ahora es el boss fight, para que veáis un poco de qué palo va con los jefes y todo.
Ah, bien, bien, bien. Me dan un power up aquí por la cara. El pacto, power up. One more pick. ¿Qué? ¿Qué significa esto? Ah, vale, un punto de vida más. Me gusta, me gusta. Venga, 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 venga. Vamos, by the face. Y ya, si lo consigo pronunciar. Hrungnir. No es que vaya lento el juego, es Fraps. Os lo juro. Ahora, ahora. ¡Uy, mierda! A ver, sí. Vale, ya me he quitado un punto de vida, genial. A ver. Never stop moving, never stop moving. ¡Never stop moving! ¡Ay, la madre que lo parió! ¡Ah! ¡No! Hostia, me acuerdo de ese movimiento, me acuerdo de ese movimiento. David la pasó putas. ¡No, pero! ¿Qué viene? Es que va por mí, pero a lo sobrado. ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Tú, qué cabrón! No me ha dado oportunidad. A ver si, a ver si, a ver si, a ver si. Este circular asqueroso que nos da un palizón del copón. ¡Venga, Hrungnir! Dale caña, dale caña. Vamos, vamos, vamos. Me atragante solo de pensarlo. Vale, nada. A ver, a ver, a ver. Venga, 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 venga. No, 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 no empieces, no empieces, no empieces. Es que se pequeña la sala, tío. A ver, a ver. A ver, ay, 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 ay. ¡Dios! ¡Soy manque! ¡Soy manquísimo! A ver, a ver, a ver, va bien, va bien, va bien. Yo creo que empieza a girar cuando le llega un punto determinado de vida. ¡Ay, va, qué es eso! ¡Ay, va, qué es eso! ¡Ay, qué cabrón! ¡No, no, 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 no! Ya empieza, ya empezamos. Así no, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Ay, va, qué es eso! ¡Ah! ¡Ay, qué puto! Oye, ¿pero la invocación ha servido de algo o no? Porque... ¡La madre que lo parió! ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Nada! ¡Último intento! ¡Ahora ya si no me lo paso! ¡Para matarme! ¡Para matarme! Delay. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este sí, este sí, este sí! ¡Ahora hay que pasárselo, por cojones! Venga, Hrungnir. Hrungnir. Vamos a darle caña. Que ahora tengo además doble disparo. Doble disparo, esto me gusta. A ver. Venga, 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 venga. A ver. Vamos, 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 vamos. A ver, hay que tener cuidado porque nunca se sabe cuándo va a empezar a... ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Bumba! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Hemos utilizado hasta la bomba! ¡Esto tiene que salir bien, joder! Y... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, cabrón! ¡Antes! ¡Rápido! ¡Ah! Antes de que salga con la... ¡La madre que lo parió! No, 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 no. Eso no me lo esperaba. No voy a sobrevivir, no voy a sobrevivir, no voy a sobrevivir. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, qué cabrón! No te muevas. No, 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 no. A mí no, a mí no, 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 no. A ver, sí, sí. No. ¡Ay! ¡No va a puta con el hacha, muy cabrón! ¡No, no! No, 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 no. Venga, joder. Venga, joder, ya lo tengo.
sí. Un par de golpes más, un par de golpes más y no le falta nada. Venga, coño. ¡Oh, por Dios! ¡Sí! Y ahora la primera. ¿Qué os ha parecido, chavales? ¡Ah! La verdad es que tengo muchas ganas de ver el acabado final porque este tipo en el es solo el alfa, o sea, es solo el alfa y van a meter muchas cosas más. Y estoy seguro de ¡oh! ¡Qué ganas tengo de probarlo entero! Pues eso ha sido todo, chicos. Espero que os haya gustado. Aquí ya veis, gracias por jugar. Si queréis seguir el desarrollo, seguirles en el canal de YouTube, en Twitter y en toda la pesca. Y sobre todo, ¡buf! Darles mucho, mucho apoyo, porque como quede bien esto del todo ya formalico, así en plan con varios niveles y varios jefes y varios power-ups y varios de todo, pues ¡ah! Me va a encantar. Y ahora viene el tiempo del veredicto. Gráficos, un 8, un 8, un 8 bien merecido, o sea, un gran 8, porque es un 8azo, un 8,5 de hecho sería, yo, porque yo soy muy cabrón, así que le doy un 8. Jugabilidad, también le concedo un 8 para... ¡guau! Y es que conste que les bajo un poco la nota porque sé que luego la van a mejorar. Y lo que viene siendo música y así, o sea, está en perfecta sincronía. En eso no tengo ningún problema. O sea, en perfecta sincronía me refiero a que le pega genial al juego. O sea, que 9 y medio. Idea, un 10, tío. O sea, un 10. Bueno, un 9,5 porque al fin y al cabo es un poquito Binding of Isaac, como ya hemos dicho. Pero, joder. Qué vuelta de tuerca, cabrones. Qué vuelta de tuerca. Sí, señor, así se hace. Bueno, pues espero que os haya gustado y venga, nos vemos en otro vídeo. Adiós. Un metalero se balanceaba sobre la cuerda de una eléctrica. Dos metaleros se balanceaban sobre la cuerda de una eléctrica. Tiene dos jugadores. Es la hostia. Es que encima tiene dos jugadores, joder.